A su programa favorito. Iniciamos nuestro reportaje desde la provincia de Samaná. Estamos en la costa de Samaná, donde podemos ver miles de algas que se desprenden en el mar, ocasionando la destrucción de diferentes tipos de ecosistemas marinos y terrestres. Hablamos con los científicos que estudian las ballenas robadas y ellos nos dicen que a partir de 30 años tal vez las ballenas robadas no vengan a visitar la costa debido al calentamiento global. Esto afecta nuestra fauna y flora y afecta el turismo. Adelante el estudio. Ahora pasamos a Santo Domingo con nuestra reportera. Entre la tarde y primeras horas de la noche, este viernes 4 de noviembre cayó sobre el Gran Santo Domingo 70 milímetros de lluvia, más de la mitad de lo que se esperaba en el mes de noviembre, lo que ha producido una gran inundación en casas, en metro y calles, ocasionando la muerte de 4 personas. Adelante, estudio. Lamentable hecho. Ahora pasamos a Constanza. Y nos encontramos bañándolo con salsa, nos da directamente la fuerza a caer de gran parte de la habitación en esta zona. Se cree que cada día en recuperarse de 20 a 30 años la habitación en esta zona. Un otro incendio pasó parecido en el vertedero de La Vega, donde se cree que por la causa del metano y la basura junto con el calentamiento global. Adelante, estudio. Muchas gracias a nuestros reporteros por informarnos sobre situaciones que nos afectan a todo el mundo, justo el calentamiento global. Hoy el equipo de Vegano Podcast nos hablará sobre una forma de cuidar el medio ambiente. Cuéntanos, Laura. Cuidar el medio ambiente no es un capricho, sino una necesidad, porque del equilibrio de este depende la vida en el planeta Tierra. Si no cuidamos de nuestro planeta, el equilibrio se pierde. Y pueden ocurrir desastres naturales, como acabaron de mencionar los reporteros, y aún cosas peores. Se dice que solo tenemos hasta 2030 para salvar al planeta. Por eso es momento de que todos los niños, jóvenes y adolescentes tomemos la acción. ¿Cuáles acciones ustedes recomiendan para el cuidado de la comunidad de la California? Las acciones que recomendaríamos tomar son apagar las luces, utilizar bombillas de bajo consumo y luces LED, reciclar, comprar productos con certificado económico y evitar usar los autos. ¿Por qué recomendaríamos tomar estas acciones? Es muy importante apagar las luces ya que la producción de electricidad consume de 30 al 40% de las emisiones de CO2, dióxido de carbono. Las luces LED consumen un 80-90% más que las convencionales. Y las bombillas de bajo consumo contaminan menos que las bombillas tradicionales, pero más que las luces LED. Cuando reciclamos, estamos luchando contra el calentamiento global. Esto es una acción que debemos de llevar a cabo cada día. Con separar los papeles, los cartones de los plásticos, estamos colaborando con el bien común. Los productos con certificado ecológico no son contaminantes, ya que no se han utilizado pesticidas en ellos. Y la contaminación por parte de los coches La contaminación por parte de los autos ha provocado que la capa de ozono sea un problema muy preocupante. La solución es que andemos en bicicleta, a pie o en coche o en transporte público. Muchas gracias a nuestros reporteros. El cuidado de la casa común y el cuidado del medio ambiente es una causa que tenemos que importar, ya que nuestro planeta es el todo. Muchas gracias.